Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Rol. Bueno, como habéis visto en el título, hoy vamos a hacer un unboxing y a desbloquear algo en el juego. Yo sé que en el juego Zelda Breath of the Wild llegó tardísimo, llegó prácticamente con más de un año de retraso, pero bueno, estoy muy, muy enganchado. Si recordaréis, en su momento, cuando empezó todo el boom de este juego, nosotros hicimos una lista de reproducción, empezamos a dar una lista de reproducción sobre juegos de Zelda, desde el primero hasta tal, que la tengo parada, pero bueno, la he de reanudar. Y bueno, el caso es que no me enrollo más, nos hemos hecho con el juego, empezamos a tal y queríamos desbloquear algo en el juego. Como habéis visto en el título, ya sabéis lo que es, y para ello también hacía falta que nos hiciésemos con esto de aquí, que casualmente también es mi primer amiibo, porque yo, como no tenía consolas, sí tenía, por ejemplo, la 3DS, que podía leer amiibos, pero vaya, que no era algo a lo que yo le daba mucho. Entonces, en esta ocasión sí le he visto utilidad al amiibo, y vamos a ver qué es lo que hay. Aquí tenemos el paquetito de Amazon, que como estamos próximos a la Navidad, le ha puesto estas tiritas aquí, así que vamos a empezar por aquí. Sí. Así. Y aquí tenemos, ya se ve por aquí. No sé qué tal lo veis. Voy a sacar esto por aquí. Bueno, ahí lo tenéis. Formato blister. Mucha gente se queja porque para usarlo hay que, lógicamente, despegar el blister y demás. Bueno, como es mi primero, pues, y lo quiero usar efectivamente, pues tendremos que abrirlo. Así que bueno, vamos a ver por aquí. Ya sé que algunos estaréis, ah, no, por favor, no lo abras, no lo rompas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer la tortilla sin romper los huevos, ¿no? Más que ya bastante lo he abierto. Bueno, esto trae esto por aquí. A ver cómo lo agarro. Así. Y aquí tenemos a la figurita. Está muy chula. Ahí Link saltando. Y bueno, vamos a probarla. Como os decía, ahora lo que toca, como sabéis, este es el que desbloquea a Epona en el juego. Mucha gente dice que se puede conseguir si lo buscas bien y demás. En realidad, como genera a los caballos de manera aleatoria, se puede dar la casualidad de que consigas uno con los mismos colores y con stats muy parecidos, pero a la hora de pasarlo a la posta te das cuenta de que efectivamente no es Epona. Así que bueno, vamos a verlo. Tengo por aquí la Switch. Vamos a empezar. Bueno, ya la tenía iniciado. También quería mostraros, ya tenemos aquí el caballito real, el heredero del caballito de Zelda, que pasa lo mismo que con Epona. Cuando lo registras en la posta, pues te da un arnés especial, como veis ahí con el símbolo de Hyrule y demás. Entonces este caballito es especial. Y con Epona tendría que pasar lo mismo, así que nada. Primero, salimos del caballo, vamos a guardar este. Aquí al señorinho. Guardar un caballo. Sí, le puse Shadow Fax porque Sombra Gris en castellano no nos cabía. Entonces Shadow Fax, que es una alusión lógicamente al caballo de Gandalf, que también es un caballo blanco. Y bueno,
Nada, gracias. Vale. Entonces, para usar un amiibo en este juego, lo que hay que hacer es entrar en el menú, a ver si es aquí, sí, en R. Vale, aquí en... creo que es en acciones. Salto, guardar, a ver, usar catalejo, no es aquí. Puede ser en ajustes. Sí, aquí es. Amiibo. Está activado no utilizar amiibo. Si veis ahí, bueno, no se enfoca muy bien, pero es esa primera opción. Le damos a utilizar amiibo. Aceptar. Y entonces, si yo aquí le doy aquí, veis que tengo aquí la opción de amiibo, ¿visteis? Vale, entonces vuelvo a la figurita que tengo por aquí, menos mal que me apuntan, que si no... Bueno, esto simplemente se pondría como así. Espera, no sé si le tengo que dar primero la opción. Usa el amiibo, lo ponemos aquí. No sé si lee este o lee este. O le tengo que dar. Ah, vale. Vamos a apuntar. Ahí. Y ahora hacemos así. Y ahí estamos. Sí, señor. Preciosa, como siempre. Ya sabéis, el caballito marrón con las crines doradas. Montar, no te vayas. A la hora de galopar tiene las cuatro espuelas, como veis. Vamos a frenar, que no nos queremos ir muy lejos de la posta. Y volvemos a la posta, que lo vamos a registrar. Solo era un momentín. Máxima afinidad. Tiene todos los stats al máximo. Si os fijáis en las estrellas, ¿no? 5 estrellas, 4 estrellas en todos, perdón. Y de carácter dócil. ¿Ese es el caballo que quieres registrar? Sí. Gracias por confirmar, por confiar en nosotros. 20 rupias, bueno, lo de siempre. Silla y bridas, vale. ¿Te parece bien? Sí. Estupendo, muchas gracias. Ahora este caballo te pertenece, debes ponerle un nombre. Espera, aquí es la diferencia. Veis que este no es un caballo encontrado de cualquier manera. Esta no es la yegua legendaria, jamás pensé que la vería con mis propios ojos. Si mal no recuerdo, se llama Epona. Veis que ya no nos deja cambiar el nombre porque esta es Epona. ¿Te vale ese nombre o prefieres ponerle otro? Bueno, si quisiéramos cambiarle el nombre, pues sí, pero me vale ese nombre, lógicamente, porque es Epona y quiero que sea Epona. Pues ya está registrado. ¿Quieres llevarlo contigo? Sí. Estupendo, hasta la próxima. Y bueno, ya está ensillada y enfrenada. Y como veis, ahí en el pecho, pues tiene el escudo de Hyrule. Y todo eso. Y bueno, este es más o menos, sé que es poca cosa y sé que llego tardísimo con este juego para mostraros nada de él, pero bueno, quería mostrarlo porque yo estoy muy ilusionado. También es mi primer amiibo. También tengo en el canal un vídeo de cómo construir una estantería para perfectamente guardar este tipo de figuritas. Así que bueno, os dejaré por ahí los enlaces. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.